Hola a todos y bienvenidos al día 18 del calendario de Adviento de Beagle Needs con Save the Ship. Chau a tutti, e benvenuti al giorno 18 del calendario del Advento de Beagle Needs con Save the Ship. En realidad debería decir días 18 y 19, porque la pista de hoy va a ser un poquito larga y entonces mañana tendremos una pista diferente, sin instrucciones eh, del chal, ¿de acuerdo? Pero habrá pista. avrà algo eh, del calendario di avviento. Allora, in realtà dovrei dire indizi eh, 18 e 19, perché? Perché l'indizio di oggi, come quello del giorno 12, sarà un po' più lungo, questo un po' più lungo di quello del giorno 12, e quindi domani sarà un giorno per eh, mettersi a per recuperare, diciamo, e quindi non ci saranno delle istruzioni dello scialle, ci sarà una, un indizio 19, ci sarà una finestrina da aprire, un regalino eh, con un video, ma non saranno istruzioni dello scialle, così e così potete lavorare sia oggi che domani l'indizio di oggi. Pues bien, para la pista de hoy vamos a necesitar el color principal. Para el indicio de hoy habremos bisogno del eh, colore principal. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. Nos vamos a nuestro extremo derecho del chal, nos vamos hasta el, por el derecho de la labor, nos vamos al extremo derecho del chal y vamos a unir nuestro color de contraste, nuestro color principal. Estoy aquí peleándome con los cables y por eso me confundo. Porque tenía los cables, tengo un cable súper, súper largo puesto para que se pueda ver el chal más o menos extendido. Entonces, aprovechamos para esconder colitas y vamos a unir el color principal. per l'estremo destro del chal nel lato destro. Allora uniamo il colore principale sul diritto del lavoro e sull'estremo destro dello chal. E approfittiamo per nascondere anche le per nascondere le codine. Un derecho, facciamo un diritto, facciamo un diritto e un aumento a sinistra e un aumento hacia la izquierda. Ahora después vamos a tejer del derecho hasta el marcador. Elaboriamo a derecho fino al marcapunti. Ya he llegado al marcador, solo ya arrivato al marca punti y vamos a hacer un aumento a la derecha. Facciamo un aumento a destra. Pasamos el marcador, pasamos el marca punti y eh, al contrario de lo que pensáis, no vamos a hacer un derecho. Eh, no obstante, con lo que pensabate no faremos un diritto. Vamos a hacer un aumento de cuatro puntos. Tenemos uno, aumentamos 4, tenemos que terminar con cinco puntos entre los marcadores. Faremos un aumento de cuatro maglie, cioè, eh, abbiamo una maglia e dobbiamo finire con 5 maglie. ¿Cómo vamos a hacer este aumento? Vamos a hacer un derecho, fachamos un diritto, pero no vamos a soltar el punto de la aguja izquierda y no facciamo cadere la malla del ferro sinistro. Eh, eh, al contrario, hacemos una lazada, fachamos un yestato y volvemos a tejer del derecho. Elaboriamo ancora la stessa malla a diritto. Tenemos tres puntos. Nos faltan dos. Tenemos tres maglie, ce ne mancano due. Hacemos otra lazada, un altro gettato y otra vez tejemos del derecho. Y e ancora a diritto la stessa maglia. Ya sí que tenemos cinco puntos, por tanto podemos soltar el punto. Podemos hacer caer la maglia dal ferro sinistro, porque tenemos ya cinco maglie. Pasamos el marcador. Paseamos el marca punto y hacemos un aumento a la izquierda. Hacemos un aumento a la Perdón, a ver. Con el aumento que acabamos de hacer me está costando trabajo. No. Un segundo. Con la cámara en medio también, cuesta. Hacemos aumento a la izquierda, aumento a sinistra y ahora vamos a tejer del derecho hasta un punto antes del final. Y adesso lavoriamo a diritto fino a una maglia prima della fine. Ya llegado a un punto antes del final, ya he llegado a una maglia prima della fine y vamos a hacer un aumento a la derecha y un aumento a destra. Ya terminamos con un derecho y con un diritto. Y ahora, en vez de girar la labor, eh, lo que vamos a hacer es montar 13 puntos con el montaje de lazada retorcida. Adesso en vez de il el lavoro, avvieremo 13 maglie con l'avvio eh, a catenella. Es decir, ¿os acordáis? Porque lo hemos hecho con los abanicos.

y ya los tengo todos. Os ya he le 13 con la vía a catenella. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque vamos a hacer en esta sección 4 un borde en perpendicular. Ahora vais a entender si no lo habéis hecho nunca. Vamos a ir tejiendo esto en realidad porque está aquí la aguja. Si lo saco de la aguja lo veréis. Esto se va a quedar así. De acuerdo, vamos a ir tejiendo en esta dirección. Vamos a ir tejiendo de manera perpendicular al borde del chal, a la vez que vamos a ir eh, cerrando todos los puntos que tenemos en las agujas. De acuerdo, esto lo habíamos hecho porque ahora hacemos un bordo perpendicular o un bordo aplicado. Será así y lo en esta dirección. La, la, eh, I ferri di andata e ritorno saranno così. Eh, lavoreremo questo bordo man mano che chiudiamo tutte le maglie. Ok, pues ahora sì sí, giriamo la lavor. Voltiamo il lavoro adesso e facciamo il primo ferro eh, per chiudere le maglie. Questo ferro non ha è ancora un ferro di preparazione, non ha un, un numero. Esta primera vuelta todavía es una vuelta de preparación, no tiene, no, no tiene número, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un revés. Fachamos un rovescio. Vamos a hacer cinco derechos. Cinco derechos. Cinco diritti. Uno. Dos. Tres. 4 y 5. En esta primera vuelta tener mucho cuidadito que no se deshagan los puntos. Ahora vamos a hacer un revés y un, de, eh, un revés, un derecho tres veces. Un revés, un derecho y llevo una vez. Lo tengo que hacer dos veces más. Un revés. Y un derecho, llevo dos, y me falta una, un revés y un derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es un surjete. Pues hacemos un surjete aquí, entonces cogemos el punto número 13 que hemos montado y el primero. De los que teníamos en las agujas, y así vamos a ir cerrando estos puntos. ¿De acuerdo? Y ahora sí, eh, habíamos hecho unas cabañas così así eh, cominciamos a quitar el che que habíamos ferri. Adesso sí, volteamos el lavoro. Vamos a ver cómo lo hago aquí con este pedazo de chal en medio de la cámara. Volteamos el lavoro. Perdonad el follón. Y ahora sí vamos a empezar la vuelta 1. Es una repetición de 20 vueltas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una repetición de vuelt 20 vueltas eh, hasta que cerremos todos los puntos. Adesso cominciamo el ferro 1 de questa repetición de 20 ferri que repetiremos fino a chiudere tutte le maglie. El primer, la vuelta 1, vamos a pasar el primer punto sin tejer, como si lo cogiéramos del, para el revés. Le pasamos la prima malla a rovescio. Ahora vamos a hacer un revés, un derecho retorcido. ¿Cómo se hace un derecho retorcido? Pues en vez de trabajarlo por la hebra de delante, lo vamos a trabajar por la hebra de detrás y así lo retorcemos. Adesso hacemos un diritto ritorto lavorando a diritto del filo dietro. Ahora vamos a hacer otro revés, otro un altro rovescio, un altro diritto ritorto, otro derecho retorcido. Otro revés, un altro rovescio, otro derecho retorcido, un altro diritto ritorto. Y 5 reveses, y 5 roveshi: 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar, hacemos un derecho, y para finir, le fachamos un diritto. Volteamos ancora el lavoro, giramos de nuevo la labor y hacemos la vuelta 2. Esta vuelta también pertenece a la repetición. Y vamos a hacer. un revés, facciamo un rovescio, ferro 2, rovescio, 5 derechos, 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, un rovescio ritorto e un diritto, 3 volte, Un, dere un revés retorcido y un derecho tres veces. El, dere el revés retorcido sería en vez de trabajar por aquí. El revés lo vamos a trabajar por la hebra de detrás. El rovescio retorcido, en vez de elaborarlo así, lo laboriamo dal filo dietro. Revés retorcido. Derecho. Revés retorcido. Y derecho, llevo dos repeticiones. Tengo que hacer tres, revés, retorcido. Y derecho. Y para terminar, hacemos un surjete. Y e para finire facciamo una cavallata y e chiudiamo ancora una maglia. Como vedete. Chiuderemo in tutti i ferri del rovescio del lavoro, chiuderemo una maglia di quelle che, tutte quelle che abbiamo sui ferri. Come avete visto in tutte le vueltas del revés della vamos a chiudere uno dei punti che abbiamo in nostre agujas. Poi, pues giriamo di nuovo la labor e vediamo come fare la vuelta 3. Voltiamo il lavoro per fare il ferro 3. En el ferro 3, en la vuelta 3, pasamos el primer punto sin tejer como si lo fuésemos a tejer del revés con el hilo detrás. Pasamos la prima malla revés con el filo dietro. Hacemos un revés, fachamos un revés Y ahora vamos a hacer cruces de dos puntos inclinados hacia la izquierda y además retorcidos. Qué retorcido eres, me podréis decir. Sí, pero veréis qué retorcidamente bonitos quedan estos cruces. Esta técnica se llama eh, traveling stitches, puntos viajeros. Es una técnica típica de Baviera en Alemania. Adesso, quello que faremo, saranno dei incroci de di due maglie eh, inclinati a sinistra e ritorti. Ritorti, sì, ritorti, vedete vedrete che verranno degli incroci molto, molto belli. Questa è una tecnica tipica della Baviera in Germania, si chiamano traveling stitches, eh, maglie viaggiatrici. Si potrebbe tradurre. E lo vamos a fare, eh, non os lo he detto antes, però podemos necessitare una aguja auxiliar, podemos usar una aguja auxiliar. Io non la utilizzo, per questo se me olvidó olvidò deciroslo antes. Podéis usar el ferro auxiliario, yo no io non lo uso, por eso me he olvidado de dirvelo al inicio. La primera vez lo vamos a hacer con la aguja auxiliar, pero luego os voy a enseñar cómo hacerlo sin aguja auxiliar. Si vosotros ya lo hacéis, como prefiráis. ¿De acuerdo? Entonces cogemos el primer punto con la aguja auxiliar, prendemos la primera malla con el ferro auxiliar y e lo dejamos davanti al lavoro y dejamos la aguja auxiliar delante de la labor vamos a tejer un derecho un rovecho, un revés tejemos un revés y ahora desde la aguja auxiliar vamos a tejer un derecho retorcido y adesso del ferretto auxiliario facciamo un diritto ritorto. ok lo hacemos otra vez. En la siguiente vuelta os enseño a hacerlo sin aguja auxiliar. Cogemos, tomamos el primer punto con la aguja auxiliar y la dejamos delante de la labor. Luego tejemos, prendemos eh, la, la primera malla con el ferreto auxiliar y la echamos delante al labor. De la aguja auxiliar trabajamos un revés, dal, ferreto auxiliario, dal, ferreto, dal ferro sinistro, hacemos un rovescio. Y después, desde la aguja auxiliar, del ferretto auxiliario, hacemos un derecho retorcido, fachamos un diritto ritorto. Luego, la última vez, porque son tres veces, cogemos, tomamos con la aguja auxiliar el primer punto, prendemos la primera malla con el ferreto auxiliario y e lo dejamos davanti al, al lavoro. Tejemos un revés, facciamo un rovescio. Y de la aguja auxiliar hacemos un derecho retorcido. Y del ferreto auxiliar fachamos un diritto retorto. Veréis cómo vale más la pena hacerlo sin aguja auxiliar, que son un poco rollo las agujas auxiliares. Y ahora vamos a hacer cuatro reveses: fachamos eh, cuatro roveshi, dos, tres y cuatro, y un derecho y un diritto. Vedrete che farlo senza il ferretto ausiliario vale la pena, anche se all'inizio eh, fate fatica, ma eh, i ferretti ausiliari danno tanto fastidio. Giramos la lavorazione, voltiamo il lavoro e facciamo la vuelta 4. La vuelta 4: vamos a fare un revés, facciamo un rovescio, ferro 4, 4 derechos, 4 diritti. 1 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer un revés retorcido, un derecho tres veces que va a coincidir con los cruces de puntos. Revés retorcido, eh, diritto eh, rovescio ritorto. Diritto tre volte. Rovescio ritorto, revés retorcido, derecho. Y revés retorcido y derecho. Ya lo hemos hecho tres veces. Y para terminar, hacemos un derecho, fachamos un directo y un surjete y una cabalata. Y cerramos otro puntito más. Yudiamos una otra malla. Così si fanno los bordes aplicados, los bordes perpendiculares. Giramos la labor de nuevo. Volteamos ancora el lavoro. Yo me estoy haciendo aquí un lío con la cámara en medio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca. Fe, vuelta 5, ferro 5. Eh, paseamos la prima malla rubello con el filo dietro. Pasamos el primer punto del revés con el hilo por detrás. Hacemos dos reveses. Due rovesci Uno y dos. Y ahora de nuevo hacemos los tres cruces eh, de dos puntos inclinados a la izquierda, retorcidos. ¿Cómo hago yo estos cruces? Pues fijaos, sin la aguja auxiliar tejo. No, tengo que coger el punto de atrás, tomo el punto de atrás con la aguja derecha. ¿Lo veis? El segundo punto lo tomo con la aguja derecha. Prendo la segunda malla con el ferro destro. Con el pollice con el pulgar sujeto el primer punto a la aguja izquierda y suelto los dos. Y ahora con la aguja izquierda y con el ferro sinistro prendo esta malla y pongo esta. Y ahora hago un revés y un derecho retorcido. Hago un rovescio y un derecho ritorto. Lo repito. che parece molto aparatoso, però è molto più facile. Lo ripeto, così lo, lo vedete, sembra un po' macchinoso, ma eh, è molto più facile che farlo con il ferretto ausiliario. Secondo punto, seconda maglia la prendiamo da dietro con il ferro destro. El segundo punto lo tomamos con, eh, por detrás con el, eh, la aguja derecha. Con el pulgar, con el pólice, sujetamos la prim el primer punto. Teníamos el primo fer el, la primera malla para que no se escape. ¿Veis? Aquí está, no se va a escapar. Y ahora la cogemos, lo cogemos el punto con la aguja izquierda, prendemos la malla con el ferro sinistro y este, lo de este punto lo devolvemos a la aguja izquierda. Y e facciamo retornar el ferro y la maglia que avevamos sul ferro de siniestra, sul ferro, sul ferro de destra, sul ferro de izquierda. Segundo me es mejor si solo guardate y e no me sentite, porque yo mi la mia dislexia vi, 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 me mi está fregando un poco. Y volvemos a repetir una vez más: cogemos por detrás, e sujetamos y soltamos los dos puntos. Cojo este punto con la aguja izquierda, cojo el segundo con la aguja izquierda y hago un revés y un derecho retorcido. Y derecho retorcido. Y ahora hago tres reveses, tres roveshi, dos y tres, y un derecho, es un diritto. Y. Eh... Giramos la labor e volteamos el labor. Vuelta 6. Vamos a hacer un revés. Facciamo un rovescio. Ferro 6. 3 derechos, 3 derechos. 1, 2, 3. Y ahora. Un revés retorcido, un derecho tres veces, y ahora un rovescio ritorto y e un derecho tres volte. Un revés retorcido, un derecho, un rovescio ritorto, un derecho, llevo dos repeticiones, y un derecho, un revés retorcido, y un derecho. Y ya es la última repetición, y ahora voy a hacer dos derechos más due diritti ancora y el surgete, en la Y yamo una maglia, de acuerdo. Eh, così la finisce el ferro 4, volteamos el lavoro, y vamos a, a trabajar de la siguiente forma en la vuelta 7 ferro 7. Pasamos el primer punto del revés con el hilo por detrás, pasamos la primera malla al revés con el filo dietro, tres reveses, tres rovesci uno, dos, tres y tres cruces de puntos a la izquierda y tres incroci di maglie como ya habéis visto. Primer cruce, segundo cruce, segundo encrocho y tercer cruce, tercer encrocho y dos revés y dos rovesci dos, uno y dos y un derecho. E un directo y ya llevamos la vuelta 7. Giramos de nuevo la labor, volteamos el lavoro y hacemos la vuelta 8. Ferro 8. Tengo aquí un poquito de paja o de hierba. La quitamos. Vuelta 8. Un revés. Ferro 8. Un rovescio. Due diritti Dos derechos. Y ahora un revés retorcido, un derecho tres veces. Y eso un rovescio ritorto, un diritto tres volte. De revés retorcido, derecho. Re, rovescio ritorto, derecho. Y revés retorcido, derecho. Y ya llevo tres veces. Y ahora hacemos. Tres derechos más, tres diritti ancora y el surgete, el lata y cerramos otro punto más. Y ya hemos terminado la vuelta 8. Vamos a por la vuelta 9, ya casi estamos llegando a la mitad de la repetición. Vuelta 9. Eh, un segundo. La vuelta 9, pasamos. El primer punto sin tejer con el hilo por detrás y hacemos cuatro reveses. Fachamos cuatro Uno, due, tres, y 1, 2, 3 y 4. Cuatro reveses. Y ahora os voy a enseñar si os ha resultado un poco difícil hacer eh, los cruces retorcidos. Podéis sustituirlos por los cruces de puntos normales de acuerdo. Voy a hacerlo normal con la aguja auxiliar para que sea lo más fácil posible, de acuerdo? Entonces ahora nos tocaría hacer tres cruces a la izquierda retorcidos, como los que hemos hecho ahora. Yo simplemente los voy a hacer ahora eh, sin retorcer, por si hay alguien que prefiere hacerlo más simple, pero es preferible que los hagáis retorcidos. Fijaos qué bien se ve el, el relieve que hacen estos puntos retorcidos. Entonces, ahora, lo hago del simple. Cogemos il primo punto eh, dic stavo dicendo, scusatemi, che farò. Voi fate tre incroci a sinistra ritorti. Ok, ma se per voi fate tanta fatica a fare questi incroci ritorti, vi faccio vedere come farli senza le maglie ritorte e potete farli così se volete. Ok, entonces prendiamo la prima maglia, cogemos un punto con la guida auxiliaria e lo dejiamo delante della laborta. Y la el ferreto davanti al lavoro. Hacemos un revés, fachamos un rovescio Y luego hacemos un derecho de la aguja auxiliar. Un derecho normal. ¿De acuerdo? La única diferencia es hacer derecho normal o derecho retorcido. ¿De acuerdo? De nuevo tomo un punto con la aguja auxiliar. Prendo una malla con el ferreto auxiliar y lo lascio davanti al lavoro. Hacemos un revés, fachamos un revés y ahora un derecho desde la aguja auxiliar y el último cruce tomamos el punto con la aguja auxiliar y lo dejamos delante un revés un revés un derecho Y ya para terminar vamos a hacer un revés, por fin le un rovescio y e un directo. Y así tendríamos hecha la vuelta número 9, ¿de acuerdo? Ferro nono, eh, finishe così. Si de todas formas estas, estos crucecitos de puntos os resultan súper, súper difíciles, lo que podéis hacer es este borde aplicado simplemente en punto bobo. ¿Qué tendríais que hacer? Pasamos el primer punto sin tejer, como habéis visto, tejemos todos los puntos del derecho hasta el final. Cuando giramos vamos a tejer el primer punto del revés. Y todos los demás, es decir, tenemos 13, eh, quitamos uno, te hacemos 11 puntos del derecho, uno del revés, 11 del derecho. Y con el último hacemos el surjete para cerrar el último punto, el, el siguiente punto. D'accordo? Allora, se nonostante questa semplificazione che ho fatto degli, inc degli incroci vi sembrano troppo difficili, questo bordo lo potete fare a legaccio: cioè eh, avviate le 13 maglie e lavoriamo così: ferro eh, primo. Eh, Sarebbero una ripetizione di due ferri semplicemente molto semplice. Facciamo la prima maglia, la passiamo al rovescio col filo dietro e lavoriamo a diritto fino alla fine. Ferro 2, facciamo un rovescio, 11 diritti e una cavallata. Così semplicissimo. Ok, bueno, poi vamos a vedere già come fare la vuelta 10. Vediamo il ferro 10. En la vuelta 11 vamos a hacer un revés, hacemos un rovescio, un derecho, un diritto, y ahora la repetición de un revés retorcido y un derecho tres veces. Y ahora la repetición de un dirito, un rovescio retorto, un diritto tres volte. Revés retorcido. derecho, llevo dos repeticiones. rovesco, ritorto diritto, y tres repeticiones. y ahora vamos a hacer cuatro derechos más, se facciamo cuatro diritti ancora. dos, tres, cuatro, y surgete e lata. y cerramos otro punto más, e una un'altra malla. Voltiamos el lavoro, giramos la labor y hacemos la vuelta 11. En la vuelta 11 no habrá cruces de puntos, en el ferro 11 no ci saranno eh, incroci de maglie. Pasamos la primera maglia, pasamos el primer punto, un revés, perdón, 5 revés, 5 rovesci, 2, 3, 4 y 5. 5 e ora vamos a hacer un derecho retorcido e un revés 3 veces, diritto ritorto, rovescio 3 volte, derecho retorcido, revés 2 veces e diritto ritorto, rovescio 3 volte, e un derecho e un diritto. Vuelta 12, ferro 12, fachamos un rovescio, un rovescio, un revés, un derecho y ahora un revés retorcido, un derecho tres veces, sí, rovescio retorto, derecho tres volte. Revés retorcido, derecho una vez, revés retorcido. Derecho llevo dos veces y revés retorcido. Derecho y llevo tres veces. Y ahora hacemos cuatro derechos más. Y e cuatro tiriste ancora. 2, 3, 4. Y el surgete, el lata. Bueno, pues vamos a la vuelta 13. Fachamos el ferro 13. Ya quedan menos para llegar a la vuelta 20. ¿Veis cómo va quedando esta repetición? Los puntos que van eh, inclinándose van viajando. Los puntos viajeros. Vuelta 13. Pasamos el primer punto sin tejer. Pasamos la primera malla sin elaborarla. Y cuatro rovesci. Cuatro reveses. 1, 2, 3... 4 y ahora vamos a cambiar los cruces. Ahora los cruces van a ser de dos puntos, también van a ser retorcidos, pero van a ser hacia la derecha, inclinados hacia la derecha. Adesso cambiamos gli incroci e saranno sempre di due maglie, sempre ritorti, ma inclinati a destra. ok entonces ahora primero los hago con la aguja auxiliar y después sin la aguja auxiliar. Li faccio prima con el ferretto ausiliario. Prendiamo la prima maglia. El, eh, con el ferretto auxiliario cogemos el primer punto con la aguja auxiliar y lo dejamos detrás de la labor, de acuerdo, y vamos a hacer un re derecho retorcido, fachamos un director y torto y ahora un revés desde la aguja auxiliar, es un revés del ferretto auxiliario, ¿ok? Repetimos, lo tenemos que hacer tres veces, tomamos un punto Prendemos una malla, lashamos el ferreto dietro, dejamos la aguja por detrás y hacemos un derecho retorcido, directo, ritorto y un revés, un robecho del ferreto y un revés, revés de la aguja auxiliar. Y última repetición: tomamos el, el primer punto, prendemos la prima malla, le echamos el ferreto dietro, dejamos la aguja auxiliar por detrás, hacemos un derecho retorcido y un revés desde la aguja auxiliar, un rovescio dal ferretto auxiliario. Y ahora nos queda por hacer un revés y un derecho, hacemos un rovescio. E un diritto de acuerdo, giramos la labor y vuelta 14. Ferro 14. Eh, la vuelta 14. Vamos a hacer un revés, ferro 14, un rovescio, dos derechos, due, diritti, uno y dos. Y ahora los típicos, revés, retorcido, derecho tres veces. Sea de eso y rovescio, ritorto, derecho tres volte. Rovescio, ritorto, derecho, revés, retorcido, derecho. Y ya llevo tres repeticiones. Y ahora vamos a hacer tres derechos más. Facciamo tres diritti ancora. Sí, 3 y el surjete, el lata y aquí la otra madre. Perfecto, vamos a la vuelta 15. La vuelta 15, giramos la labor, hacemos la vuelta 15. En la vuelta 15 pasamos el primer punto sin tejer del revés con el hilo detrás, pasamos la primera malla rovescio con el filo dietro, tres reveses, tres rovesci, uno, dos y tres y ahora los tres cruces inclinados hacia la derecha. Sin la aguja auxiliar serían de la siguiente forma, tomamos el, primer, el segundo punto por delante con el aguja derecha. Prendiamo la seconda maglia davanti con il ferro destro e con l'indice. Con l'indice sujetiamo il primero. Teniamo il, la prima maglia. Recuperamos il primo punto, recuperiamo la prima maglia e questa la volvemos a poner Mettiamo lì e facciamo un derecho retorcido, diritto ritorto, rovescio e revés. Vuelvo a repetir, segundo punto, lo cogemos por delante, Prendiamo la, la malla delante eh, con el ferro destro, con el índice sujetamos, con el índice teníamos la maglia, la primera malla, así no escapa, prendiamo la primera maglia, devolvemos, Facciamo retornar la segunda maglia. y derecho retorcido, derecho retorto y revés y una última vez cogemos eh, soltamos y derecho retorcido y revés y luego hacemos dos reveses más se due y ancora dos un revés y un derecho y un derecho y esta sería la vuelta 15. La vuelta 16, ferro 16. Hacemos un revés, hacemos un rovescio. 3 derechos, 3 derechos. 1, 2, 3. Los típicos revés, derecho tre volte, revés, retorcido e soliti rovescio, retorto dritto tre volte, revés, retorcido, derecho tre volte, rovescio, retorto dritto e due derechos más e due diritti ancora, uno e 2 e il surgete e la scavallata. Y cerramos otro punto más, giramos la labor y vemos cómo hacer la vuelta 17. Ya nos quedan solo cuatro vueltas para terminar la repetición, cuatro vueltecitas solo para terminar la repetición. Ferro dicha 7 vuelta 17, pasamos el primer punto del revés con el hilo por detrás, pasamos la primera malla rubello con el filo dietro. Y dos reveses, due roveshi. Tres cruces de dos puntos a la derecha, retorcidos. Un cruce. Dos cruces, due croching. Y tres cruces terzo encrocho y vamos a hacer tres reveses más y tres roveses. dos y tres y un derecho es un diritto. Vuelta 18, ferro 18, un revés, un rovescio, 4 derechos, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, revés retorcido derecho 3 veces, rovescio retorto derecho 3 volte. De revés, revés retorcido, eh. revés retorcido, derecho, rovescio ritorto, diritto y esta es la tercera vez y hacemos un derecho más, es eh, un diritto ancora y el surgete, el acabalata. Giramos la labor, volteamos el lavoro y vemos la vuelta 19, que es la penúltima vuelta ya. Ferro dicha 9, pasamos el primer punto con el hilo detrás, de pasamos la primera malla a con el filo dietro, un revés, un rovecho. Tres cruces, tres encrochi. Tres cruces hacia la derecha, tres tres incroci inclinati a destra. Segundo cruce y tercer cruce. E ora vamos a hacer cuatro reveses e 4 rovesci 1 2 3 4 e un derecho e un diritto e ora la vuelta 20 ferro 20 un revés un rovescio 5 derechos 5 diritti 1 2 3 4 5 Reverso, retorcido derecho trebe ferro rovescio ritorto diritto tre volte Reverso retorcido derecho rovescio ritorto diritto direttamente il surgete direttamente la cavallata volteamo il lavoro giriamo la labor e così queda questa ripetizione di 20 volte di questo bordo applicato di questo bordo perpendicolare e così verrebbe la ripetizione di 20 maglie di 20 ferri di questo bordo applicato, di questo bordo perpendicolare, e ora che tenemos che hacer? Pues repetir estas 20 vueltas hasta che hayamos terminato todos los puntos. Todos los puntos che que nos quedan, me refiero en la aguja derecha, d'accordo? De Adesso quello che que dobbiamo fare è ripetere questi ferri 1 a 20 fino ad aver chiuso tutte le maglie che ho sul ferro di destra. Ok, nos vemos cuando hayamos terminado de cerrar todos los puntos para ver qué tenemos que hacer. Si vemos cuando habrá finito de cerrar todas las per para ver qué tenemos Bueno, pues ya he conseguido cerrar todos los puntos del borde del chal. Fijaos cómo queda esta última sección. En de realidad he cerrado todos los puntos menos el último, es decir, ahora mismo tengo... 14 puntos en las agujas, y lo que he hecho ha sido hacer una vuelta más del derecho de la labor, y así lo vamos a dejar. Fijaos que el hilo está aquí, así vamos a dejar el, eh, el trabajo. De acuerdo, allora o ya finito de chiudere tutte le maglie, a decir el vero, tutte le maglie tranne una, tranne l'ultima, eh, e così o oh, 14 eh, maglie sui ferri, ne avevo 13. Più una que no no chiuso, es simplemente, después, un otro ferro sul derecho del lavoro, y así el filo ce l'ho qua. Y así vamos a terminar esta sección. Como decía, y así terminamos con esta sección 4, con este bordo aplicado, este borde perpendicular, este borde aplicado, que ahora mismo está todavía un poquito arrugado, pero con el bloqueo quedará genial. Pues bien, este borde, esta sección. Eh, la he llamado el Mediterráneo. Tenemos las mareas que rodean la isla de Mallorca con las 60 familias que cuidan de, de la oveja roja de Mallorca y rodeándolo todo el imponente mar Mediterráneo con estas olitas, estas ondas que hacen esos puntos eh, retorcidos, esos traveling stitches. Ahora, habíamos finito così la cuarta sección. Che l'ho chiamata il Mediterraneo, il Mediterraneo che avvolge, che circonda queste maree che sono attorno all'isola di Mallorca, dove abitano le 60 famiglie che curano la pecora rossa di Mallorca. Pues, nos vemos ma eh, mañana, no, come os había detto, nos vemos pasado mañana, eh, perché questa pista è bastante larga, è molto larga. Non tengagli, non no os preoccupéis, che eh, non os dé l'ansia, eh, terminatela tranquillamente. Allora, domani, giorno 19, non avrà nuove istruzioni, ma avrà un'altra pista, avrà otra ventanita con otro altro regalito che si aprirà. Eh, allora, ci vediamo il 20, dopodomani, perché questo indizio è abbastanza lungo. Quindi eh, domani non ci saranno delle nuove istruzioni, così fate in tempo a finire questo indizio. Ma ci sarà un'altra finestrina che si aprirà, evidentemente. Un altro regalino per voi domani. Quindi eh, le istruzioni continueranno il giorno 20. Noi nonostante ci vediamo domani. Un forte abbraccio e a stamattina. A domani. Ciao.